Buenísimos días aquí desde Tucaone Camp, en pleno Serengeti. Vamos a empezar hoy nuestro segundo día de safari. Se escucha hablar mucho español aquí en el Tucaone Camp. Está bien escuchar tu idioma, ¿no?, en un lugar tan remoto. Pero por otro lado también te gusta a lo mejor pues sentirte más en un lugar más auténtico y escuchar solo suajili, ¿no? Los felinos durante el día están sobre todo descansando y por la noche están más activos. Las que cazan son las leonas. No, estoy intentando tirar la cadena, porque no hay agua. Como os imagináis, aquí el agua es un bien muy preciado y no hay mucha, y hay que saber distribuirla bien. Pero como decía, sobre todo los grandes felinos están descansando durante el día. Obviamente los animales están en su hábitat, son impredecibles hasta cierto punto. Quien quiera ir a una sección donde hay leones, otra sección donde hay jirafas, otra sección donde hay rinocerontes, que se vaya a un zoológico. Solamente el Serengeti es superior a 2 veces la provincia entera de Alicante. Día 2 de safari en Serengeti. Cada día de safari, el alojamiento nos prepara una caja con comida. Tienen aquí unos baños aquí muy bien preparados. Uno de los factores a tener en cuenta es el polvo, y por eso es importante que la cámara esté y la óptica estén selladas contra el polvo. A ver qué tenemos. Un poquito de fruta. Esto es como una especie de empanada de atún, bizcocho, de chocolate, qué bueno. Sándwich y una especie de como de pizza, algo así. A comer. Después de un buen tentempié, continuamos con nuestra tarde en el segundo día en el Serengeti. Thank you.
un león y una leona muy cerca de nuestro alojamiento. Mañana salimos muy temprano en dirección a Ngorongoro. Tenemos unas 4 horas de viaje. ¿Conseguiremos ver el rinoceronte en Ngorongoro? Mañana lo sabremos.